Ya no aguanto más. Esto no es para mí. Voy a tener que ponerme un vestido. No sé qué hacer. Ya, pero ¿para qué te haces tanto problema? Te vistes de señorita y ya está. Tenemos una visita muy grata acá en la radio que nos escucha del Centro Gregorio Paza. Bueno, ella es directamente desde Cochabamba y está acá en los estudios de la radio. Está con nosotros Amalia Laura. ¿Qué tal, Amalia? Bienvenida a la radio. Gracias, hermano. Buenos días a todos. Radio Escuchas, a todos los hermanos de Gregorio Paza por recibirnos. Bueno, Amalia, eres de Cochabamba, eres de Potosí, ¿no? Yo soy de Potosí, norte de Potosí, sí, está en provincia Charcas, municipio San Pedro de Buenavista, Ayllu-Chiro. ¡Ay, Chiro! De aquí a un año ya pues nos van a sacar hasta las medias ustedes. Ya ganan más que nosotros, imagínense. Yo no sé qué hacen esos chaparines aquí en la universidad. ¿Y qué hacías en el campo, en tu comunidad? ¿Yo? A margen de estudiar, ¿no? Pasteaba llama, ovejas, tenemos toda clase de animales, llama, oveja, ganados. Cultivos. Igual papa nomás sembramos porque es un lugar frío. La vida militar, a ver. Una gran experiencia, una bonita experiencia, porque las mujeres pues vamos voluntarias por lo que nos gusta, ¿no? Porque no es obligatorio. Yo he ido para tener una formación integral, para perder el miedo, para forjar mi carácter. ¡Vamos! O a elegir a nuestras autoridades en esta limitada.
En conclusión, todos somos iguales. No importa la procedencia que tengamos, no importa el color de piel, no importa la raza que tengamos, tampoco importa el idioma. Todos los seres humanos somos iguales. Eso es lo que quiere decir. Así que también estudias en Cochabamba, en la San Simón. Sí, estudio comunicación social. Estoy haciendo mi tesis. Uy, estás haciendo tu tesis. Yo ya quisiera estar haciendo mi tesis, pero me falta un año más. Y la verdad solo quiero terminar mi carrera y ponerme a trabajar. ¿No te gusta tu carrera? No, de hecho sí me gusta mi carrera. Es bonita, solo que me siento discriminada por mis docentes, por mis compañeros. La verdad no sabía que ser estudiante de Poller era tan difícil. No te desanimes, ten confianza en Dios. Es el primero. Una relación de prestación de servicios entre dos personas a cambio de una recompensa. ¿Lo que estás? ¿Cuántas veces le tengo que decir que llegue vestida formalmente y al menos puntual? Esto es una academia para ser profesionales, no un sindicato para ser dirigentes. ¿Cuántas veces? Pidiendo a su asiento. Compañeros, Kunangu Yariwai Chisa, por favor. Alitun no ganchis, ulla canchis. Ulla derechos ninchis tía. Charaiku yanapanakuna tían. Pichus mahal pasninta, llancayatin chaita yanapana tían, compañeros. Astawan viudasta yanapana tían. Warmisa pasta yanapana tían, compañeros. Kaikunan adobesta chuasanchis, alitun no ganchis, pa comunidad enteropa, compañeros. Ulla pillancasun chay, astawan mejorasun. Dicen, pues que al final de cuentas esto es totalmente nulo en comparación a esto. ¿Quién me puede decir? ¿Quién? ¿Doctor? Nadie aparte de las empleaditas. ¿Nadie? ¿Doctor? ¿Quién te ha dicho que puedes hablar en casa? En serio, chicos, les aseguro que un día de estos, estas con la cara de sonsas que las ven, nos van a quitar hasta el trabajo. Porque así y así como las ven, ganan más pues que nosotros. Tienen más beneficios sociales con su presidente plurinacional. ¿Desde cuándo las choritas tenemos más beneficios que los demás? Yo estoy estudiando para ser abogada y defender los derechos de las personas como yo. Le voy a pedir que respete mis derechos como respeta los derechos de mis compañeros. Usted no tiene ningún derecho a hablar en clase, así que las dos se retiran. ¿Quién le ha dicho que puede venir a interrumpir? ¿Quién? ¡Oh! ¡Se retira de mi clase las dos empleaditas antes de que no responda! ¡Prefiero ser empleadita a ser docente como usted! ¡Largo! ¿Hasta cuándo vamos a sufrir por nuestras polleras? ¿Acaso es pecado ser cholita y querer estudiar en la universidad? Leticia, a ver, escúchame. No vamos a dejarnos humillar, tenemos que luchar. Somos así, hemos nacido así. Ya no aguanto más, me voy, no sirvo para ser abogada. Mujeres como nosotras solo servimos para ser empleadas. No te vayas. Aquí habéis estado, ¿no? De seguro ya te has ido a quejar a la decana. ¿Quién te crees tú para venir a faltarme el respeto a mi clase? Tú no tienes ni idea de quién soy yo. Tú no me llegas ni a la punta de los zapatos. De verdad no le he dicho nada a nadie. Mentirosa, de seguro ya le he sido a avisar a la decana, ¿no? Estaba aquí nomás, doctor. Déjame decirte una cosa. Si me denuncias, te vas a arrepentir de haber nacido. Yo llevo en esta universidad más de 20 años como para que venga una chola miserable de campo a venir a faltarme el respeto. Así que ya estás advertida. Pobre de ti. Si me denuncias. Estaba aquí nomás. ¡Corre, corre! ¿Dónde estás? ¡Corre! ¡Corre! ¡Te he traído! ¡Siguiente!
Ah, bueno, ¿has trabajado y a la vez te has costeado tú mismo tu estudio? Sí, a la vez mi estudio, porque somos 10 hermanos y todos casi estudian. Son mis menores, mis mayores, igual todos estudiamos. Y por eso cada uno estudia y trabaja. Mi papá nos ayuda en alimentación, nos trae papa. Mi papá siempre ha querido que estudiemos, siempre nos decía, estudia. Trataba, aunque él no sabe leer, pero siempre nos decía, tienen que estudiar. Es sus recomendaciones, sus consejos siempre han sido para que seamos algo en la vida. Chicos, ¿quieren un cachito, por favor? He venido de la carrera ahorita, nos hemos venido con el director académico y director de carrera. Nos han hablado que tenemos que ver ya los preparativos para el estado de grabación y los uniformes ya están listos. ¿La buena noticia? ¿Ya? Porque traigo, chica, las togas van a ser a su marido como queríamos. Se han elegido el tono de azul que queríamos nosotras. ¿Ya? Y ahora que vemos. Chicos, una cosa, estamos diciendo que es uniforme. Obvio, todos tenemos que estar iguales y nada de políticas por el día de la Sí, por favor, sí. Sí, sí. Pero se por ella, la gente lo pone en el vestido. No pueden obligarme, no es. Mira, no, es una entonces, un poco de lógica, se llama acto formal. Sí, ¿no? Sí. Y es una vez que la actuación, se han sido mal. Pero chicos, no es justo. Ay, no se lo para aquellas mujeres que no pueden defender su identidad. Yo te apoyo, no te rindas. Confío en ti. Buen día. ¿Usted es un periodista? Quería hacer una denuncia a la opinión pública. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, si es tan amable, nos acompaña. Voy a estar. Sí, por favor. Todos han sido en la universidad, mis compañeros de curso, también algunos docentes. Había un docente que hasta me ha botado de mi clase por decirle que no. Por responderle que yo no estaba ahí para hacer escándalo y que quería estudiar. Amelia, lo más importante, ¿vas a hacer algún tipo de denuncia? No sé qué hacer. Quieren que entre a mi acto de graduación con falda, con vestido. No quieren que entre así con pollera y yo quiero entrar así. He hablado con la decana y no me ha dicho nada. No sé qué hacer. Ya no aguanto más. Esto no es para mí. Voy a tener que ponerme un vestido. No sé qué hacer. Ya, pero ¿para qué te haces tanto problema? Te vistes de señorita y ya está. Terminalo de una vez. Acaba con todo esto. ¿Ya? De una vez, ya. No entiendes. No es justo. Voy a hacer a un lado mi raíz, mi identidad. Todo por lo que he luchado. Ya, mira.
Lo mejor es que no le digas a nadie de esto. Ya no le cuentes nada a nadie. ¿Ya? Hoy hablé con un periodista en la plaza. No sabía qué hacer. No. ¿Sabes qué? No voy a dejar que nadie más me humille. No. Ya me ha pasado esto cuando tenía que salir bachiller. ¿Te acuerdas? Pero ahora que egreso no voy a dejar que nadie más me humille. ¿Sabes qué? Tú has sido escogida por Dios. ¿Por qué has llegado tan lejos? Mujer de pollera, pastora de ovejas, empleada del hogar y ahora universitaria. No te olvides lo que nos ha dicho el papá. No te olvides. Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. ¿Ya? ¿Qué recomiendas? Quizás un mensaje a las mujeres, mujeres del, como tú, mujeres de las ciudades, sectores populares, del campo. No hay que avergonzarse de nuestra raíz, es nuestra identidad, es nuestra cultura, porque a veces, muchas veces pasa eso, viene uno del campo, por no ser discriminada se vuelve de vestido y son ya los que ya no quieren reconocer siquiera su cultura, ¿no? Uh-huh. Hay que formarse con principio, con identidad. Excelente. Muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes y gracias por darme esta cobertura en su radio.